Ocurrió la tarde de este lunes en el barrio La Mina, en el distrito municipal de Hato del Yaque. Liliana Rosario tiene los detalles. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este resumen de la zona norte del país. Y justamente como le confirman moradores de la zona a nuestro equipo de NCDN, este hombre ya tenía un amplio historial de maltratos contra su pareja, que hoy lamentablemente culminó en una grave y cruel tragedia. Nuestro compañero José Adrián Rodríguez nos cuenta más detalles en la siguiente historia. José Santiago Uceta, alias Barba, era reincidente en los maltratos contra Rosana Ainhoa, de 29 años, a quien le cortó los dos brazos y la cabeza. La víctima residía en la Yagüita de Pastor junto con sus tres hijos y una hermana, la cual narró que hace unos meses el victimario la tiró por un barranco. Ellos tenían varios meses dejados, ella vivía en la casa mía, y hace tres meses él la derrumbó por Jánico, le iba a matar a ella. Entonces él hizo una llamada que viniera a buscar algo y le engañó. Es que nosotros queremos la pena máxima para él, porque él no lo podía hacer porque tiene tres niños con ella. Los vecinos de José Santiago Uceta narraron que escuchaban los gritos de la joven mujer, pero que no se atrevieron a entrar por temor a ser agredidos también, mientras otros confirman que él siempre la maltrataba. Entonces ella decía negrita, para mí me decía negrita, ay negrita, auxilio, que no me maten. Yo no sabía qué hacer, yo me puse nervioso, me sabía que me iba a poner mala, pero tiene todo cerrado, no hay puerta por ningún lado. Y era un hombre amado, saben que matan a todo el que se va. La decía, el hijo mío estaba durmiendo. Y ahí tenía un radio prendido, la televisión a toda, la policía fue que lo apagó. Ellos peleaban, pero cuando vino ahora, apagó, subió el radio, la televisión, entonces le mochó la cabeza y los dos brazos. La picó. Ellos se fajaban a la trompa y adentro, y él le daba mucho golpe. Ellos se separaron y ella vivía de aquel lado. Y parece que se juntaron de nuevo y él celoso le empezó a dar golpe y hizo esa tragedia así. El agresor, conocido como Barba, estuvo preso en varias ocasiones por agredir a esta dama, a la cual hoy le quitó su vida. Fue detenido por las autoridades policiales. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno, y en otra información, gran indignación ha causado en Santiago Rodríguez y en todas las personas que se han enterado de la información, luego del video colgado en las redes sociales del hombre al que responsabilizan por las heridas de bala de su exmujer y otras tres personas durante un incidente ocurrido en el Parque Municipal de Sabaneta en Santiago Rodríguez, donde se celebraban las fiestas patronales. El nombrado Giovanni Tavares Pérez, alias Giovanni Capri, ha publicado un video en su cuenta de Facebook en el que se burla de los heridos y de lo sucedido. No me están diciendo que yo soy loco, que yo no podía dar esos tiros, que yo no podía darle a esa gente. Esa gente está bien avaliado porque ellos se lo buscaron bien buscado. Ese hombre llegó de pronto, corriendo y rompió a disparar. Le tiró cuatro tiros a la hija mía. Que, por casualidad no tenemos nosotros hoy un velorio aquí en el Tierra de pues yo lo vi muerta esa muchacha en el suelo. Además del video subido a su cuenta de Facebook, este hizo una llamada a un programa radial de Santiago Rodríguez en el que justifica la agresión a su expareja por motivos pasionales, así como las heridas que presentan las demás víctimas. Bastante horrendo este hecho. Y finalmente la paralización que en principio había sido convocada por 72 horas en el municipio de Navarrete será levantada mañana a las 6 de la mañana. Esto cumpliendo solo 24 horas de la paralización, según los moradores y los mismos dirigentes populares, para dar tiempo a que las autoridades respondan a sus reclamos luego de algunas reuniones sostenidas con grupos representativos del municipio. Con esta información, en la noche de hoy yo retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchas gracias, Ileana.